Continuamos aquí en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto y en esta oportunidad nos encontramos con Leandro Carpintero, presidente del bloque Hacemos Unidos por Río Cuarto y también concejal de nuestra ciudad. Gracias por este tiempo. ¿Cómo estás, Flor? Un gusto para mí acompañarlo en este espacio. Un saludo a todo el equipo. Bueno, le compartimos a la audiencia, hemos estado recorriendo, haciendo un trazo, ¿no?, de lo que ha sido estos primeros días de, uh-huh, de gestión aquí en el Consejo Deliberante con cada uno de los concejales, en este caso vos. Bueno, ¿cómo te ha recibido este recinto y cuáles han sido algunos de estos primeros días, ejes que han llevado adelante? Bueno, yo estoy muy entusiasmado, contento de esta nueva responsabilidad. Para mí es un honor ser concejal de la ciudad. Me parece una función muy importante, de mucha responsabilidad, que tiene que ver con representar a los riocuartenses, a todos, a los que nos votaron y a los que no nos votaron. En este caso, desde el Consejo Deliberante, trabajar y aportar lo que podamos, dar lo mejor de nosotros, para ir creando las normativas que necesita la ciudad. Y además es una alegría muy especial hacerlo siendo parte del equipo de nuestro intendente Guillermo Rivas, que la verdad que estamos muy contentos por la impronta que le viene dando a la gestión. Lo conocemos, es una persona muy, muy responsable con su trabajo, exigente con él mismo, con sus equipos, y ha planteado desde el primer día que pretende tener una vinculación directa con el Poder Legislativo, tanto de parte de la Intendencia como de parte de cada uno de los secretarios, subsecretarios, con los concejales de nuestro bloque y de todos los bloques. Así que se viene una etapa de un Consejo Deliberante muy relacionado con el Ejecutivo, con la comunidad, y acá estamos, adaptándonos a este nuevo rol con muchas ganas, pero también siendo muy conscientes de la responsabilidad que tenemos por lo que decía de la función y también porque la situación del país y de la gente es delicada. Vivimos una crisis económica y social, la verdad, complicada, y sabemos que el municipio, en cualquiera de sus áreas, es la primer puerta que golpean los ciudadanos para plantear cualquier asunto, y eso nos pone en una situación de tratar de estar a la altura de las circunstancias, y lo haremos dedicándole muchas horas y con mucho trabajo. Ya tenés un recorrido realizado, ¿no?, en la labor, estuviste en la unicameral muchos años también. Bueno, ¿cómo pensás extrapolar o traer esa experiencia aquí a este espacio? Bueno, pretendo aportar todo lo que pueda de esa experiencia, que para mí fue muy rica, ser legislador de la provincia, acompañando al gobernador, ahora exgobernador Juan Schiaretti, en esa función. Fueron años en donde Córdoba creció mucho, pero también estuvimos atravesados, como todo el mundo, por una pandemia que todos sabemos las consecuencias que causó y cómo nos cambió la vida diaria a cada uno. En ese ámbito se desarrolló nuestra tarea en la legislatura. Tiene muchas cosas la legislatura de la provincia que pueden aportarse o tenerse en cuenta en un consejo deliberante, en un parlamento local, lo que tiene que ver con el circuito legislativo, con el rol del legislador. Los reglamentos internos no son muy distintos, pero hay diferencias. Esto es un rol mucho más cercano con la comunidad de Río Cuarto directamente. Si usted ve en el consejo deliberante, hay una interacción constante, la gente se llega, te golpea las puertas, nosotros estamos acá, nuestros equipos, atendemos a la gente constantemente, hay una cercanía con las instituciones. Y después, bueno, cosas que vamos a ir aprendiendo en el quehacer. Yo creo que tenemos mucho que aprender en cuanto al funcionamiento, pero sí, quiero usar lo que pude haber desde la legislatura. Y en esto, lo más importante que yo aprendí, creo, es que hay que dedicarle un tiempo importante a la labor legislativa, es decir, a lo que hace a la presentación y al armado de proyectos y demás, pero también hay que dedicarle un buen tiempo al contacto con el vecino, con la vecina, con las instituciones, porque creo que ahí se nutre mucho más nuestro rol y nos hace estar
todo el tiempo con los pies sobre, sobre la tierra. En esto de la diversidad también de voces que tiene uh-huh. en esta oportunidad el Consejo, bueno, hay 4 bloques y 3 son de la oposición. Sí. ¿Cómo pensás o cómo esperás que se va a desarrollar el debate? Es así, es un escenario nuevo. Río Cuarto viene acostumbrado hace muchos años a tener 2 bloques políticos fuertes. Uh-huh. En algunos últimos periodos, algún bloque también más, pero en general eran 2 bloques grandes, que tienen que ver con el bipartidismo histórico de la ciudad, y en esta ocasión tenemos, como vos decís, 4 bloques. Eso ha sido decisión de la ciudadanía, nosotros tenemos que tomarlo como tal, y en nuestro bloque, nosotros que somos el bloque de la mayoría, creo que en primer lugar tenemos una misión y una responsabilidad, que es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar al intendente y a su equipo a llevar adelante su plan de gobierno, que justamente es el plan por el cual los vecinos de Río Cuarto lo han votado a Guillermo y a su equipo, y es nuestra responsabilidad desde el Consejo acompañar ese proceso. Y por otro lado, estamos absolutamente abiertos a dialogar con cada uno de los concejales de cualquier bloque, a tener una relación madura y responsable con ellos, entendiendo el rol de cada uno, en el caso de ellos oposición, nosotros oficialismo, pero también teniendo muy claro que lo importante acá son las ideas, los proyectos. Y todo lo que pueda ser bueno para Río Cuarto, todo lo que pueda ser útil para solucionar o encaminar algún problema que puedan tener los riocuartenses, bienvenido sea. No importa de qué bloque político venga, y si ese bloque político tiene un concejal, 4 o cuántos votos sacaron en la elección. Si la idea es buena o el planteo es bueno para Río Cuarto, nosotros lo vamos a tomar y tenemos la vocación de llevar la discusión que haga falta para, en beneficio de Río Cuarto. Hablaste de los proyectos y bueno, es importante esto. ¿Tenés alguno en mente que quieras trabajar y traer aquí a este espacio? Bueno, mi rol un poco como presidente del bloque del oficialismo es estar al tanto de los proyectos que van presentando los concejales de nuestro bloque y estar también en contacto permanente con el equipo del intendente en el Poder Ejecutivo. Entiendo que hay varias cosas muy interesantes por hacer. A mí me interesan en particular muchas cosas de la comunidad. Creo que Río Cuarto tiene que avanzar en quizás darle orden normativo a cosas que Río Cuarto ya tiene y que la gente ha adquirido. Y ahí tenemos un desafío por hacer con lo que tiene que ver con la descentralización del municipio. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los CGM, que es una política interesante. También la descentralización operativa de los servicios. Río Cuarto se ha hecho grande, los barrios son muy distintos unos que otros, distintas realidades. Entonces también ahí podemos colaborar con la gestión en lograr las ordenanzas y los marcos regulatorios para esa organización territorial de los servicios. Y bueno, y después otras cosas que me interesan y que lo vamos a ir viendo en el transcurso de la gestión. En lo personal, más allá del rol actual como jefe de bloque del oficialismo, siempre me interesó mucho en la cuestión social. Mi militancia tiene que ver mucho con el contacto con los barrios, en Barrio Alberdi principalmente y en otros barrios de la ciudad, y pretendo que de esa agenda cercana a los barrios y a la gente surjan los proyectos, que como te digo, tienen que ver con los derechos humanos, con la situación de las personas con discapacidad, con lo que se plantea desde las organizaciones sociales, bueno, pero también estaré abierto a los otros proyectos que se presenten dentro de nuestro bloque y lo que necesite también el intendente. Bueno, por último me gustaría consultarte, se conoció la disposición de las comisiones y vas a estar integrando la de planificación y labor parlamentaria. ¿Han podido ya reunirse o cómo han desarrollado eso? En la última sesión ordinaria nosotros establecimos a través de una resolución la nueva nómina de comisiones, son 10 comisiones. Una de ellas es la Comisión de Labor Parlamentaria,
que es la que integramos los presidentes de los bloques y la presidenta del Consejo, desde la cual se coordina el quehacer parlamentario, la agenda de comisiones, los temarios de las sesiones, y hay otras 9 comisiones más. En mi caso, como presidente de bloque, al igual que la presidenta del cuerpo, nosotros somos miembros naturales de todas las comisiones, podemos participar en todas, escuchar, también dar nuestra opinión, debatir. No presido ninguna comisión por ser presidente de bloque, pero además me propongo a mí mismo tratar de participar en la mayor cantidad que pueda, en lo que me den los tiempos, para tratar de estar al tanto de todos los temas y acompañar a mis compañeros del bloque que son presidentes de las comisiones en esa labor y en contacto permanente con el Ejecutivo para ir desarrollando los temas que hacen al plan de gobierno. Bueno, está todo por verse, estamos arrancando. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por este tiempo y por compartir también con toda la audiencia esta nueva labor que vas a llevar adelante. Bueno, fue una nota muy linda, te agradezco a Bro Flor, al equipo, la verdad que sé que lo vienen haciendo con varios concejales, es muy bueno porque nos ayuda a nosotros también a hacer conocer un poco la tarea con la comunidad, así que agradecido y a disposición. Gracias.